Taylor y esto es... probando productos a un euro en el del Carrefour, en plan snack, ¿no? Probando productos a un euro del Carrefour. Exacto, bro. Del Carrefour, del Carrefour, del Carrefour. Del Carrefour. ¡Bien! Bueno, pues tenemos los snackings de Campo Frío, de queso. Tenemos el de sabor pizza y del sabor queso. Parmesano, supongo. Ahí, ahí, a un euro. A un euro. Después tenemos los un U-Snack con jamón serrano de Serrano. Oh. El U-Snack de sabor salchichón. Oh. No gluten, pone por ahí. A un euro también, ¿eh? Poquito. Después los fuetis de Casa de Mont del original a un euro también. Sí, un euro. Y el de chorizo también, los fuetis. Oh. Fuetis de chorizo. Vale, pues vamos a empezar con los de queso. Empezamos con el de, no, primero el de pizza porque el parmesano es un poco más fuerte. Oh, primero el de pizza, vamos a ver. Tenemos por cada 100 gramos 586 kilocalorías, 42 gramos de grasas y de azúcares 0,8, pero es una porción de 24 gramos. No tiene ni lactosa ni gluten, así que vamos a ver. ¿Sabes quién le haré? No. He mentido. Ah, ¿no? Hay algún producto que es a 1,01. Bueno, pero más o menos un euro, ¿no? Es verdad. Mira, puedes enseñarlo. De esto probamos una cosa en una Z-Box, no, una Degustabox. Sí. Pero que era una marca que no era... No sé, no era... Pero era negro igual, ¿eh? Negro. Sí, era negro y el otro era con trufa, puede ser, sí. Mm. Está muy bueno, ¿no? Está muy bueno, ¿eh? Barato o caro no lo sé, pero bueno está. ¿Me parece una servilleta? Claro. Está bueno, bueno. Entonces el otro, el sabor es bastante potente, ¿eh? Sí, este será sin así sabor que, pizza. Imagínate, oye, qué mal peinado estoy, ¿eh? Muy mal, muy mal. Es por aquí detrás, ¿eh? Ah, bueno, no está ahí. Por ahí no te he peinado yo. Da igual. Otra vez será. Vale, también 24 gramos sin lactosa, sin gluten, y por cada 100 gramos tiene 574 kilocalorías, 42 gramos de grasas y de azúcares menos de 0,5. Oh, 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 vamos allá. Y es eso, queso maduro, madurado crujiente pone. Si aquel ya era duro, imagínate este. Maduro, digo, no duro. No, pero duro en el plan de que era muy potente, digo. ¿Me dejas uno para comparar el color? Sí, porque el otro estaba... Este es un poco más rojito, ¿no? Claro, por tomate. Este es el de pizza y este es el del queso, ¿eh? ¿No? Sí, tomate en polvo. Pero bueno, más o menos de la grandaria. Apto para vegetarianos. Que no vegano. Está bueno también. Está bien, está guay, está curioso. ¿Me dejas uno de cada? Uno de cada. Que tiene un, además de curioso, tiene un sabor bastante parecido, ¿no? A ver, supongo que será el queso de base. Será el mismo. Sí, este y después un tiene más de tomate. Sí, ya está, ya está. Están buenos. Vamos dos, ¿eh? Con los U-Snacks de Serrano. Vale, vale. Vale, vamos con el de jamón serrano. A ver. Esto debería tener una vale, aquí, por aquí. Un abrevicio. Son 60 gramos, ¿vale? Alto en proteínas, que de hecho pone para deportistas. 100 gramos, tienen 402 kilocalorías, 30 gramos de grasas y de azúcares 1,5. 1,5. A ver si es verdad. Ah, vale, vale. Oh, 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 oh. Esto recuerda un poco al producto este que... Al polaco, al polaco. Toma. Bueno, también probamos otro. Sí. Que no era polaco, que era de aquí. Ah, los snackings, ¿no? De Campo Frío, esos de ahí detrás. Sí, correcto. Correcto. Bueno, esto no he enseñado, sí, lo hemos enseñado ya. Vale, vamos a ver. Bueno está. No te acaba, no te acaba. No, no tiene un sabor muy... no sé. Falta, no sé si falta... picante? ¿Picante? La pimentilla. A mí me gusta picante. Un poquito de pimentillo, ¿no? A mí me gusta picante. ¿No? Vale, tenemos el de salchichón, 60 gramos también, ¿no? Son 60, sí. Y este tiene por cada 100 gramos 402 kilocalorías, 30 gramos de grasas y 1,5 gramos de azúcar. ¡Qué calor!
Normal. Cuando seamos millonarios de youtubers, meteremos aire acondicionado. Claro, en todos los lados. En todos los lados. Toma. Uy, yo voy a poner agua. Este a lo mejor está más bueno. ¿El de salchichón? Yo diría que sí. Salchichón. Este es el violeta. Sí. El otro era ponía de jamón serrano. Sí. De jamón serrano. Este está más bueno. Es que este tiene la pimentilla que te he dicho yo. Ya, pero no es por eso. Es que este sabe extraño. No sé. Este tiene el sabor que tiene que tener. Pues no sé, salchichón. Es que de esto de jamón serrano. O sea, no sé, sabes lo que te quiero decir. Hmm. Vamos con los últimos. Vale, va. Yo que hemos ido y pim, pam, pum, pam, pim, pam, pum, pam, pum, vale, los fuetis de Casa de Mont. Estos, a ver, en este envase creo que solo están estos dos. Pero hay un envase como... No sé si aquí no lo vendrán, no lo venderán, porque solo estaban estos. Habían unos envases así transparentes y cuadrados. ¿Qué? Pero sí, pero que, no, que aquí seguramente no están. A ver... ¿Dónde están? Es que después de decirte solo hay dos, sí. vi los sesos así transparentes, pero yo dije, esos no están en aquí, en el este. A ver, son fuetis mini fuets. Vale, tienen por cada 100 gramos 479 kilocalorías, 39 gramos de grasas y 1,9 gramos de azúcar. Vale, tiene una bolsita, son 50, tiene 5 unidades y pone sin gluten y sin colorantes. Y también tiene abre fácil. Sí, súper fácil. Súper fácil, ya veremos... Enseña, si quieres. Enseño. El de aquí dentro, el original. Esos son más parecidos a los snacking sí. de Campo Frío que probamos. Así que creo que vamos a dejar ese vídeo. Y también el de, el de Polonia también podíamos dejarlo. Y los de Mercadona, ¿te acuerdas? Ah, los del Mercadona, que eran parecidos a esos. Ay, no me das uno a mí. No, dame uno. Este es más durito. Es que es más duro que los otros de Serrano. Pero este es fuet. Este es fuet. Y esas son cosas. Y aquí es más rollo partes. Salchicha de Pascua. Pero bueno. ¿No? Y además, cuando le pegas el moldillo va a hacer el crujido, ¿eh? Sí, sí. A una corona, Carrefour. Hablando con la boca llena, sí, lo somos los, peor, los mejores, no, los dos. Bueno, también el de snack chorizo. Tiene 5 unidades también, 50 gramos, sin gluten, sin colorantes. Casa de Mont. Casa de Mont. Por cada 100 gramos, 514 kilocalorías, 46 gramos de grasas y de azúcares, cero. Vale, y de momento, ¿cuál es el que más te ha gustado, Lore? Creo que me quedo con lo de queso, ¿eh? ¿A que sí? No ¿A sé, que ¿eh? Sí? Hombre, a ver, sí que es verdad que a lo mejor no llena tanto como lo otro, pero... ¿Qué? La chorizaco, que las flipas. Sí, ¿eh? Huele a chorizo, ¿eh? No sé, últimamente enfoca, no sé, algo. A Bruno. Así como este huele a juez, este es chorizaco total, chorizo, ¿eh? Chorizo. El choricito. El choricito. No hay pan para tanto chorizo. Bueno, vamos a ver. Que súper a tope. Esto no me gusta. ¿No? No. Eso no lo elegiría. Vale. Voy a ver, voy a hacer por packs. ¿Por packs? Vale. De los fuetis. Vale, de fuet está mejor. El de chorizo. O sea, no compraría el de chorizo, compraría el de fuet. Vale, de fuet. Vale. De los U-Snacks. Compraría el de salchichón, pero el de serrano no. Vale, el de salchichón, el moradito. Y después, por encima de todo, de todos están los dos. Vale. Los dos de queso, es que los compraría los dos. Aquí sí, ¿eh? A mí me hizo gracia este que ponía la pizza, ¿no? Pero están ahí los dos bastante... Están muy buenos los dos. Vale. Yo, de todo, por encima de todos los mismos. ¿Vale? Vale. Que están muy buenos los dos. Comprarles los dos. ¿Vale? Y los dos tienen un sabor potentillo, ¿eh? Con esto lo mismo. Aunque también puede ser que comprar el de chorizo. Yo no, no me ha gustado.
Compraría el de... ¿El de juez? Bueno, el de juez. A ver. El original. Si vale, vamos a hacer ahí raspando, creo que me compraría un juez normal. También. Aparte más barato. Que es más barato. O sea, será que sería un euro y pico y tienes el juez. Claro, claro. Lo que pasa a lo mejor que esto para rollo meriendas y todo eso pues queda mejor. Sí, con el juez ahí, claro. Ahí en medio de todo el mundo, pues esto queda como que te estás comiendo un snack, ¿no? Pues este, el original, mejor. Y pese a que el de jamón serrano a mí sí que me gusta. Yo lo encuentro raro, no sé. Sí que me gusta, pues no sé si que sería es lo que digo yo que... Este sí que me gusta, es lo que digo yo que le falta lo del pimentón que tiene este. El pimentón o la pimienta o lo que quieras llamarlo. Y este está mejor, ¿vale? Compraría este. ¿Vale? Y bueno, vamos a decidir ahora mismo cuál puedes poner en la miniatura. Pues voy a poner en la miniatura. No, la miniatura no, al final del vídeo el recomendado. Ah, ¿qué voy a poner? ¿Cuál de todos? ¿Cómo que cuál de todos? Tenemos tres o cuatro para elegir. No, voy a poner dos, voy a poner el de Polonia y el de los snackings. Vale, vale. Snackings de campo frío, porque hay snackings de campo frío. Vale, correcto. Entonces el de hacendado ya se queda fuera. No sé, ¿cómo empiezas? Lo veo. ¿O podemos poner los tres? Ostras, ya toda la pantalla, tac de vídeo. si pongo los tres no nos vemos. Claro. Yo, esto. Total, sí, ya pronto. Esto está que si se mueve. Si no suben de precio... A ver, no es que sea lo más amable. A ver, un euro por 24 gramos. Ya. Bueno, caro, pero que no está mal. Ya, es para cuando quieres darte un capricho, como capricho está muy bien, ¿eh? Esto y no, una... No, pues para cuando vengan los colegis. Esto y una birrita. Esto y una birrita. Unas brutal. Capitas. Brutal, en plan tapitas. Claro. Y yo lo veo brutal, ya estaría, ¿eh? ¿No? Ya lo tendríamos. Ya lo tenemos. Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta. Si no sois caligrafes, suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales, seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales, activar la campanita para que no se pase ningún vídeo. ¡Ya! ¡Hasta luego!